a 2:30 de la tarde que tomo el ómnibus, un corte de semáforo, permanentemente en amarillo. Luego me cuenta un muchacho, amigo mío, que estaba los dos en verde. Así que el motociclista que pasó y el automovilista pasaron en verde y se mataron. Lo mataron al motoquero. ¿Andaba mal el semáforo? El semáforo, el fallo grande del semáforo, nada más. Una esquina complicada, que sean accidentes, que hubo ya varias muertes. Sí, sí. Estaba el diariero en esa esquina, un señor con un auto a toda velocidad, drogadicto, rompió todo, mató a una señora, le cortó las dos piernas. A cada accidente, continuo. Sí, es una esquina muy peligrosa, los autos vienen muy rápido, doblan de todos lados. Por eso pasó lo de ayer, el semáforo estaba intermitente. Falleció este muchacho y, bueno, gran dolor, pues ya fallecieron 3 personas. Una en la esquina, en el kiosco, que venía un muchacho hablando por teléfono y se trajo a la maestra y la metió dentro del kiosco y le cortó las dos piernas. Y bueno, y lo de ayer. Pero bueno, no sé cómo se soluciona, porque está el registro donde se paran los autos, está la escuela donde paran los autos, está el colectivo que tiene su pase también, y bueno, queda una sola mano para todos los autos. Ahora, ayer el semáforo andaba mal, estaba tildado, quedaban 2 colores por semáforo, amarillo, rojo o amarillo y verde. Y yo no lo vi, porque yo me estoy acá hasta las 10 de la mañana y y después me voy. Pero la gente dice, algunos dicen tildado y otros dicen que estaba en distinto color, como dijiste vos.